soda. Remy boys that know fast money don't slow. Muy buenas gente, soy Prodigy y bienvenidos a un nuevo video. Este será un video muy corto, pero aún así muy interesante, ya que Activision nos tiene una gran sorpresa. Y es que un usuario los felicitó por el nuevo pase de batalla, pero también les hizo una pregunta muy interesante, que es ¿cuándo vendrá una katana gratis? Y Activision le respondió: oye, en primer lugar, gracias por tus amables palabras y por compartir tu amor por este pase de batalla. Tenemos una gran cantidad de katanas o hachi disponible esta temporada a través de una variedad de métodos, algunos de los cuales son gratuitos y se pueden ganar, y otros solo se compran, pero no son correctos en el lanzamiento. Y lo más seguro es que esta katana la podamos conseguir en el evento de espadas y piedras que llegará en mayo. Y es que también ya se encontraron archivos de katanas, tanto en skin base como en skin de paga. Así que para quien se decepcionó de que en el pase de batalla no iba a venir una katana, no hay problema porque pronto las tendremos por medio de eventos. También, como muchos ya sabrán, en esta actualización no hubo ningún cambio en el balance de las armas, solo cambios en la apariencia de accesorios y agregaron accesorios a armas que antes no los tenían. Así que un usuario preguntó cuándo es que llegarán nuevos cambios en el balance de las armas. A lo que Activision respondió que estos cambios sí llegarán, pero más adelante durante la temporada. Y lo más probable es que sea durante una microactualización. También otro usuario preguntó sobre cuándo es que tendremos una actualización en la beta para la temporada 4. Y yo sé que es un poco pronto para hablar sobre las betas, pero normalmente salen a media temporada de la actual. Y Activision respondió que sí es algo que tienen contemplado lanzar y que hablarán de eso en otras publicaciones. Y lo siguiente podría ser una mala noticia para algunos, ya que salió una imagen donde podemos ver cuánto durará esta temporada. Y dice que durará de abril 17 a mayo 27. O sea que esta temporada estará durando 40 días. Y yo sé que las temporadas largas pueden llegar a molestarnos a muchos, ya que normalmente se vuelven tediosas y aburridas. Pero esto ya es normal que suceda antes de una gran actualización, ya que necesitan tiempo para corregir errores y bugs. Además de que se ve que tienen mucho contenido para nosotros en esta temporada. Por lo que creo que no será aburrida al igual que en otras temporadas. Y ahora que están informados sobre lo que llegará al juego, me despido y si eres nuevo por el canal y te gusta el contenido, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún video que se suba. Un like siempre se agradece y nos vemos en el siguiente video.